Estimada familia de Union, ante la pandemia del COVID-19, como pastor quiero que recuerden tres palabras: adorar, obedecer y confiar. Adorar. Vamos a seguir adorando a Dios. Dios sigue siendo digno de alabanza y Él no ha perdido su control soberano. Este fin de semana sí vamos a tener celebraciones normales, tomando en cuenta las recomendaciones de las autoridades de nuestro país. Y eso me trae a la segunda palabra, obedecer. Quiero motivar a que todos acatemos las indicaciones de higiene personal: lavado de manos, protocolo de estornudo, no tocarse la cara sin antes lavarse las manos. Como institución, el Ministerio de Salud sí nos permite que sigamos abiertos con tal de que tomemos cuidado especial en la limpieza, cosa que estamos haciendo. Vamos a motivarnos todos a que los saludos y el contacto entre nosotros sea el mínimo, como las recomendaciones que ya conocemos. Si alguien tiene síntomas de gripe, como malestar general, fiebre, tos seca, problemas respiratorios, le pedimos que no venga a la celebración y que disfruten de la misma por Facebook Live. Pueden seguir adorando con su ofrenda por medio de depósito bancario o por simple móvil al celular de la iglesia. El personal y voluntarios de la iglesia haremos exactamente lo mismo para evitar contagios. Por último, la tercera palabra es confiar. No dejen que el temor tome el control de su vida. También evitemos la murmuración e informémonos con fuentes oficiales. Es mi opinión que muchos han dejado que la histeria crezca en su corazón. Así que confiemos en Dios, sigamos adorando a Dios y siempre obedeciendo a nuestras autoridades de salud. Espero verlos el fin de semana.